Nos trae nuestro mayor temor y condolencias decirles que el planeta Nibiru, también conocido como el planeta X, se dirige hacia la Tierra. Este planeta se considera extremadamente peligroso y destruirá la Tierra en contacto. Según la Biblia, esta es una señal de la segunda venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Se la aconseja que pase sus últimos momentos pidiendo perdón o despidiéndose de sus seres queridos. Nadie ni ningún ser puede escapar de este evento. Debes pedir perdón antes de que sea demasiado tarde. Esto no es un simulacro. Cuando el planeta Nibiru haga contacto con la Tierra, tendrás menos de un segundo para reaccionar. Todas las formas de vida perecerán, y experimentarás una muerte sin dolor. No te suicides, si tienes familia o hijos, ya que es importante que los consueles durante sus momentos finales. También es tu decisión si quieres contarles lo que está sucediendo actualmente, pero no los dejes en apuros durante este tiempo. El primer ministro, Mariano Rajoy, ha dado autorización para que los agentes de policía usen fuerza letal contra cualquier persona que perturbe la paz o tome parte en cualquier forma de crimen. Es en su mejor interés seguir estas reglas para garantizar que su muerte sea lo mejor que pueda ser. Cuando el planeta Nibiru finalmente choque con nuestro planeta, no sentirás nada. Perecerás instantáneamente en un abrir y cerrar de ojos. No quedará nada después. Todos aquí en la RTVE están verdaderamente agradecidos por su apoyo durante los últimos 39 años. Realmente ha sido un placer traerte las mejores noticias y entretenimiento de nuestro gran reino. No estaríamos aquí hoy sin ti. Ahora firmaremos por última vez con nuestro himno nacional por respeto a todos ustedes. Esperamos que disfrutes de tus últimos momentos con vida. Gracias por todo.